turismo religioso representa para México una buena oportunidad para buscar mercados e incrementar el potencial de atracción de visitantes, afirmó el presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, Armando Bojorquez Patrón. En el marco de su participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Bojorquez indicó que la COTAL está promoviendo fuertemente este sector. Vemos, por ejemplo, en el caso de la Basílica de Guadalupe, como el santuario más visitado en el mundo. Entonces, debemos también aprovechar esa magnitud que puede representar el turismo religioso para nuestro país. Y, ¿por qué no?, para América Latina. El 6 de diciembre pasado, Bojorquez Patrón se reunió en el Vaticano con el Papa Francisco y ambos dialogaron sobre la importancia del turismo religioso y se acordó seguir promoviendo fuertemente este segmento. Sin embargo, el presidente de la COTAL aseveró que hay que reforzar algunas áreas para seguir avanzando en la materia. Mayor conectividad aérea y también descongestionar el Aeropuerto Nacional de México porque está congestionado, entonces incentivar mayor número de vuelos saliendo desde otros orígenes de México, como estos aeropuertos que mencioné, vuelos desde el interior del país a esto, desde estos aeropuertos que permitan conectividad y obviamente que haya exista mayor conocimiento del producto turístico. Indicó que también hay que promover que haya más conocimiento del producto turístico mexicano y dar capacitación a los grandes mayoristas para que hagan una gran promoción. Trabajar mucho con las redes sociales para que vean que México es un país seguro y que estamos bien, porque muchas veces las noticias que llegan son negativas. Sobre la participación de COTAL en la FITUR, Bojorquez Patrón indicó que esta feria representa para el turismo de habla hispana el más importante evento de turismo en el mundo y la posibilidad de hacer grandes negocios con Europa y otros países emergentes. El turismo es seguro en México y por eso también ha ayudado a que la gente esté viajando cada vez por México. Con información de Adela Maxuini e imágenes de David del Río, corresponsales, Notimex.